1 de abril de 2017, el periódico ruso Nova Gazeta informó de que centros de hombres, los que se sospechaba que pudieran ser gays o bisexuales, fueron internados en un centro como parte de una campaña sistemática realizada por el gobierno checheno. Segundo, este mismo periódico, por lo menos 3 personas fueron asesinadas por los abusos cometidos en este centro de internamiento y más de 100 fueron torturadas. Segundo, varios testimonios recogidos por las víctimas sufren torturas para que revelen nombres de otras personas LGTBI. Reciben patadas, malleras con paus y mismo electroshock como forma de tortura. Todo relato que realiza el periódico ruso y que confirma a ONG rusa LGTBI Russia Network es una clara violación de los derechos humanos de las personas LGTBI, agravado por seres seleccionados por la su supuesta orientación sexual, algo que viola directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así como a la Convención Europea de los Derechos Humanos, ambos los tratados asignados por la Federación Rusa en la que está incluida la República de Chechenia. La República de Chechenia es tristemente conocida por la vulneración de los derechos de las personas LGTBI. Los crímenes de honor contra hombres perseguidos como homosexuales son comunes en la sociedad de Chechena. Además, esa respuesta a las autoridades chechenas fue arrepiante. Con líderes de Chechenia, Ramzan Kadyrov manifestó que no puede deter y perseguir a quien simplemente no existe en nuestro país. Si hubiese gente así en Chechenia, las instituciones no necesitarían realizar ninguna acción, porque ustedes mismos familiares os enviarían a un sitio de que nunca se iría. Kera Saratova, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Chechenia, declaró que cualquier persona que respeta nuestras tradiciones y cultura dará carta a este tipo de personas en necesidad de las instituciones y hará todo lo posible para que esta gente no exista en nuestra sociedad. Nos mismas y el resto de entidades aquí reunidas queremos amosar o no se supor por las noticias que se fueron revelando sobre esta terrible situación y manifestar a nuestra más enérgica condena los feitos. Queremos exigir a rectificación de las autoridades chechenas sobre sus terribles declaraciones amparando un discurso de odio claro contra las personas LGTB. Estas afirmaciones transmiten una mensaje muy peligrosa e incita a los detestables crímenes de honor contra que estas mismas autoridades deberían luchar. El gobierno de Rusia debería tomar medidas para salvaguardar la dignidad de toda la ciudadanía, sin importar orientación sexual, ya que las autoridades chechenas no lo fan. Una investigación inmediata por parte del Consejo de Europa ante la gravísima violación de la Convención Europea de Derechos Humanos que supone la existencia de este campo de concentración para homosexuales en Chechenia, y que se depuren a responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles derivadas de los feitos acontecidos. El Consejo de Europa debe emitir una resolución para que la vulneración de los derechos humanos en Chechenia se detenga. No caso contrario, deberían exigir sanciones a la Federación Rusa. Una investigación por parte de la ONU que complementa y reafirma condena que se ha realizado Vitit Muntarbujón, experto independiente contra violencia y discriminación baseada en orientación sexual e identidad de género. A implicación de la OSCE ante la posibilidad de que la República de Chechenia violase gravemente la Carta de París. A condena del Gobierno de España la violación de los derechos humanos en Chechenia en las terribles declaraciones de odio al colectivo LGTB por parte de autoridades de esta República, como se realizaron los gobiernos de Reino Unido, Suecia, Francia o Estados Unidos. Asimismo, exhortamos al Gobierno de España a que exija a Federación Rusa una investigación exhaustiva sobre la variedad de este campo de concentración en plena Europa. El Gobierno español debe comprometerse en materia de cooperación y desenvolvimiento con igualdad LGTB en Chechenia y toda Rusia para fortalecer a las ONGs que luchan por los derechos humanos en este país. El Parlamento español debe mostrar a su solidaridad con el colectivo LGTB de Chechenia que sufre el discurso de odio de su presidente, así como exigir lo mismo xeito que Amnistía Internacional, ILGA Europa e Human Rights Watch una investigación independiente.